Hey amigos, ¿cómo están? Pues miren, en este video les voy a hablar de la forma que está Leaf manipulando los apps o el app de ellos para que uno sea su esclavo. ¿Y por qué voy a decir eso? Pues miren, como tanto Uber como Leaf, si ustedes seleccionan qué tipo de viajes quieren coger. En mi caso, pues yo traigo la camioneta y hago solamente XL y Uber Comfort. Y pues en la plataforma de Leaf les estoy haciendo solamente Extra Comfort y Leaf XL. Ah, sorpresa, pero a veces me daba cuenta que me salía un viaje y que no era XL ni era Comfort. Y decía yo, ¿qué pasó? Si yo tenía la aplicación solamente para tomar viajes XL y Comfort, ¿y por qué me mandaron un Leaf normal? Yo no sabía por qué. De repente me metían un gol aquí y ahí. Ah, sorpresa, me puse a explorarla un poco y me doy cuenta que estos perros, cada vez que ustedes apagan la aplicación, estos mendigos de Leaf te la manipulan de la forma a que se te resetea todo y cuando la vuelves a prender y no te pones las pilas y no te das cuenta, te van a mandar viajes normales, porque esos viajes normales pues mucha gente no los quiere tomar porque son mala paga, porque los clientes no son tan buenos, qué sé yo. Resulta que les voy a mostrar ahorita, miren, ahí les voy a mostrar. Ahí yo la apagué la aplicación y si ustedes se dan cuenta, ahí ya si yo la prendo, ya me están dando viajes que dice aquí donde está este puntito, aquí. Ya está seleccionado que voy a agarrar todos los tipos de raite que ellos me manden. Entonces, es así como manipulan. Y cada vez que tú apagas la aplicación, se te vuelve a resetear y te ponen todos los viajes. Es un cochinero. Es muy estresante para mí estar cada vez que apago, que me suena un viaje con Uber y que apago la aplicación, tengo que ir otra vez a volver a diseñar qué tipo de viajes yo quiero. Estos mendigos de veras que se pasan, quieren forzarte a que tú trabajes lo que no quieres trabajar. Se supone que no somos empleados, se supone que somos contratistas. ¿Y por qué me quieren zampar un mendigo viaje los hijos de su perra madre? Y estoy molesto porque no deberían forzarte a echar viajes que no quieres. Ahora, ¿por qué la modifican para que yo me haga tonto y les aviente un viaje que yo no quiero echar? Por eso cada vez que a mí me sale que les dé una, que los califique, les pongo una estrella. El día de mañana si me llegaran a contactar, oye, si estamos dándonos cuenta que nos pones una estrella, ¿por qué? Por mendigos, les voy a decir. Porque manipulan a los choferes. Porque son una compañía que quieren hacer lo que quieran con nosotros. Pero bueno, les dejo el viaje, compararla. Ya me voy.